Inventario 16BEB2483 corresponde a un vehículo BMW tipo 323 y modelo 2011, color gris. Presenta daño en la parte frontal, daño también en la suspensión delantera izquierda, suspensión recorrida, llanta prensada. Posible daño en la suspensión delantera derecha, el rin tallado igual que la llanta. En un momento pasamos a detalle. Pasamos a la parte frontal, su fascia suelta y rota del lado izquierdo, totalmente dañada. Cuenta con sus dos rejillas de la parte superior, sus dos faros de niebla. Faro del lado izquierdo posiblemente dañado. Su refuerzo de fascia doblado, el marco radiador roto del lado izquierdo, el cofre descuadrado, presenta varios rayones en la parte superior, cuenta con el faro derecho tallado, posiblemente dañado. Pasamos a la parte del motor, aparentemente completo, cuenta con sus depósitos, portafiltro de aire. Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, daño en la suspensión delantera izquierda, la suspensión recorrida, llanta prensada, su rin tallado, componentes de la suspensión dañados, alcanzamos a ver, brazo control doblado y roto, su puente de suspensión dañado. Salpicadera dañada, el parabrisas estrellado del lado izquierdo, puertas del lado izquierdo en buenas condiciones, cuenta con su antena, su cristal de quemacocos. Pasamos al interior, vestiduras de piel color café, vestiduras ligeramente desgastadas, el vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original, su volante desgastado, cuenta con sus tapetes. Interior trasero, vestiduras desgastadas. Pasamos a la parte trasera, su fascia trasera apoyada del lado izquierdo, alcanzamos a ver dañada la fascia. Calaveras en buenas condiciones, su tapa cajuela cuenta con sus emblemas. Calavera derecha, se desconoce con qué accesorios cuenta en el interior de la cajuela, ya que la cajuela es eléctrica. Rin trasero tallado del lado derecho, su llanta un 70% de vida, faldón las puertas en buenas condiciones, su espejo, la salpicadera derecha dañada, la alcanzamos a ver doblada, posible daño en la suspensión delantera derecha, el rin tallado, igual que su llanta, no se alcanza a ver dañada la llanta.